Dragon Ball FighterZ ha salido ya a la venta y la mayoría de medios se han puesto de acuerdo y le han dado unas notazas. Y sí, es cierto que el juego no está mal, pero aquí hemos venido a lo que hemos venido. Elegí un mal día para dejar de copiar a Mochka. El primer punto negativo que le veo a este Dragon Ball es que sus creadores no han sido capaces de exprimir el filón del público hispanohablante. Porque sí, a ver, los japoneses son súper intensos y eso mola un ratito, pero nos han impedido disfrutar de la verdadera esencia de Goku y compañía. Porque, es cierto, el Kamehameha está muy bien, pero una onda vital o una onda glaciar, eso es otro rollo. ¡Es la onda glaciar del maestro Roshi! Todos vosotros me dais pena, nano. Me dais vergüenza ajena. Tengo que admitir que hay algo del juego que me jode. Krillin es uno de los personajes más míticos de Dragon Ball. Y sí, uno de los más... Pero en este juego al pobre es como si le hubieran arrebatado toda la dignidad. Entre sus míticas técnicas podemos encontrar también que tira piedras y lanza semillas. Es la máquina de matar definitiva. El plantel final de FighterZ es de más de 20 personajes, con añadidos tan conocidos como Android 21 Hit o Black Goku, que tiene la cara de Goku normal pero como si hubiera chupado un limón. Y como no, se ha anunciado un pase de temporada de los que todos queremos y adoramos, que incluirá a 8 personajes extra. Pero es inevitable pensar que, como buenos japos al estilo Capcom, en las casas de apuestas se paga a 1.01 la edición Ultra Remix Super Saiyan a todo gas con todos los personajes incluidos. No sé, qué sé yo, dentro de 3 meses, 4, 6, 1 año, llegará. Vendrá. ¿Por qué? Es lo suyo. ¿Por qué? Es un ladrón. Y hablando de apuestas, no nos podíamos olvidar de la última moda en el puto infierno. Y es que sí, FighterZ tiene esas maravillosas cajas de loot o cajas de botín, pero que no se podrán comprar con dinero, o eso han dicho. Y fíate tú, porque al final las palabras se las lleva el viento y solo queda lo importante. A mí no vas a vencerme tan fácilmente, yo de ti estaría preocupado. It's over 9000!